parece que no tiene ningún fundamento. Me parece que si bien es cierto, el tema de seguridad tiene algunos focos específicos en Tamaulipas que se están atendiendo, por cierto, diferente a como había ocurrido en otros tiempos y en otras fechas, cuando los asuntos se daban y además no se atendían, cuando los incidentes de inseguridad se presentaron en la zona, y no solamente aquí en el estado, y no eran atendidos con la prioridad y con la presencia como la que se han venido atendiendo de un gobernador que le ha dado la cara al tema de la inseguridad de lleno en nuestro estado, y que además en lo que se refiere al sur de Tamaulipas es muy importante que clarifiquemos que a alguien le faltó hacer consulta, porque en el sur de Tamaulipas el tema de la inseguridad por cuanto a los indicadores del INEGI presentan un contraste entre junio de 2016 y junio de 2017. Relativo al año pasado, creció la percepción de seguridad de, que el propio INEGI ha presentado, del 20% al 42%. Estoy hablando del sur de Tamaulipas, una de las zonas económicamente hablando más importantes del estado como zona conurbada, la más representativa. Por supuesto, tendríamos que incorporar los números del centro del estado y los del norte, pero por lo pronto el sur de Tamaulipas ha venido creciendo en cuanto a percepción.